Porque lo tenemos aquí al doctor López, quien es el responsable de la salud de los jinetes. Lo vemos absolutamente detrás de cada monta. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos de Radio Jesús María? Bueno, muy bien, muy contento por la evolución que hemos tenido con los jinetes que estaban en el Sanatorio Carolla en estas primeras noches. Así que tenemos ya que decir que tenemos tres jinetes fuera del certamen, fuera de competencia, que es Ramón Córdoba, Palavecino, y el jinete Ibarra de Río Negro, porque han sufrido traumatismos, fracturas, y bueno, el caso de Ramón Córdoba, que ya no va a poder venir, volver a realizar las montas, pero el estado general de ellos son buenos. Ramoncito está estable hemodinámicamente. Estamos esperando la evolución en un par de días más para ya darle de alta, porque está con un drenaje torácico por el hemoneumotórax que sufrió. En cuanto a los otros dos, ¿Han salido ya de la terapia? lo tenemos todavía en terapia para controlarlo y monitorearlo más tranquilo, porque no queremos escapar ninguna lesión de segundo tiempo, que le llamamos, ¿no es cierto?, que aparecen 3 o 4 días después al traumatismo. En el caso del jinete Palavecino, ya va a estar con nosotros. Se fue sometido a una cirugía reparativa de un desgarro perianal que sufrió cuando el caballo lo pisa. Así que también está fuera del campeonato de las montas. Y el jinete Ibarra de Río Negro, que sufrió una fractura del tercer metacarpo del pie izquierdo, también no está con un yeso, sino está con una venda compresiva, porque la lesión, la fractura no está desplazada. Y no vamos a correr riesgo de que se desplace, así que vamos a dejarlo fuera del certamen y esa monta lo hace el suplente. En el caso de Palavecino, representaba a Tucumán, recordamos. Claro, el jinete de Palavecino representa a la provincia de Tucumán, sufrió el traumatismo porque el caballo lo pisa en la zona del glúteo y produce un desgarro que no llegó a interesar el esfínter anal, así que fue una cirugía muy elemental, muy básica, pero sin ninguna complicación. Ya está muy bien y calculo que en la tarde de hoy ya va a estar con nosotros acá. ¿Qué pasó con el uruguayo Borges, que aparentemente también había tenido una situación complicada? Sí, Eduardo Borges de Uruguay sufrió un traumatismo, un politraumatismo de tórax abdominal y con un traumatismo de cráneo también, que quedó debajo de las patas del animal. Le hicimos una radiografía y aparentaba una lesión de una fractura, mejor dicho, una fisura del hueso temporal. Y lo corroboramos con una tomografía que aparentemente es una lesión antigua, pero no reviste ninguna gravedad. Pero lo vamos a preservar 2 o 3 noches para que se recupere. Ya le hemos dado la alta en el mediodía de hoy. Y bueno, está con analgésico y reposo. Así que afortunadamente fue un golpe nada más, un traumatismo con una contusión. ¿Hay otros jinetes lesionados? Sí, tenemos los jinetes como Emiliano Fassi, que anoche hace la monta, cae con el animal, golpea 2 o 3 veces en el suelo con la cabeza y la espalda. Es un traumatismo cérvico-braquial. Y bueno, después que pasa la jineteada, se incorpora, camina y va al baño y sufre como un desvanecimiento, se le da una lipotimia. Así que lo llevamos directamente al sanatorio para hacer radiografía. Y bueno, lo único que tuvo afortunadamente una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha. Doctor, ¿es más accidentada esta edición en sus 3 primeras noches que la anterior? Mira, la estadística que yo llevo ahora, que es la cuarta noche, tenemos un poquito más de trauma, más de lesiones o más de accidentes que la última edición, de la número 47 sería, 48. Pero venimos mejor que en la del 46, que fue a esta cuarta noche, teníamos mucho más traumatismo que ahora. Así que estamos haciendo un promedio entre el 46 y el 48, más o menos lo normal para esta cuarta noche. Por allí, en cuanto a la cantidad y en cuanto a la gravedad de las lesiones, teniendo en cuenta que ya hay 3 jinetes fuera de competencia. Sí, lo que pasa es que tuvimos muy mala suerte la primera noche. Debutamos con 2 accidentes, uno severo, el otro no tanto, pero que ya nos dejaron un jinete fuera de certamen la primera noche. Entonces eso es lo que nosotros nos ataja un poco la estadística, ¿no es cierto? Porque estos campeonatos empezamos a tener lesiones a partir de la quinta noche, cuando ya empiezan a sentir el rigor de los golpes, de los desgarros, de los tironeos que produce el animal. Entonces, a partir de la cuarta, quinta noche, ya el jinete ya sube un poquito más con dolor, o está, viene ya más golpeado. Pero ahora hemos tenido debut, como la primera noche con Ramón, que ya tuvo un traumatismo severo, no grave, pero fue importante, que con 3 fracturas de costilla, con un hemoneumotórax. Entonces ya la estadística se nos escapa un poquito. Ojalá que ahora, a partir de la quinta, se haga a la inversa, que empecemos a tener menos lesiones. Doctor, muchas gracias, muy amable como siempre. No, gracias a ustedes por ser siempre los que están apoyando al festival y siempre al lado de todos nosotros que hacemos un poquito de patria acá. Muchas gracias. El doctor López, allí con un detallado informe, María Rosa, del Sí. estado de salud de cada uno de los jinetes que está lesionado, que ha tenido algún tipo de inconveniente.